Okay, let's go. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Oh. Está bien. ¿Qué pasó? Hola, Estelian. Yo lo veo buen título, ¿no? El título del directo. ¿Qué crees? Para asegurarme. Sí. Me tienes que avisar del tema audio y ese tipo de cosas, ¿vale? Tuve una familia antaño. Una esposa. Pero qué bonitas son. Y un hijo. Y los enterré junto a todos los que conocía. ¿Qué me ha pasado? ¿Estoy muerto? Has sido apartado de la muerte. Vagas entre los mundos de la luz y las tinieblas. Tú y yo estamos unidos, Talion. Mi vida y la tuya. ¿Quién eres, Espectro? Apuntado queda. Yo forjé la historia de la Tierra Media. Y los anillos de poder. Celebrimbor, el mayor herrero de la segunda edad. Sauron te engañó para que crearas los anillos. Te torturó a ti y a los tuyos. Quizá el dolor sea lo que nos une. Debería haber muerto con mi familia. Creía que querías venganza. Pero solo hay un modo de cerrar el círculo. Derrotar a Sauron. Es hora de que haya un nuevo anillo. El mundo de los hombres acaba. Lo he visto. Lo he percibido. En los fuegos del Monte del Destino, un Montaraz y un Espectro, unidos en la muerte, crearon lo único que podía desafiar al Señor Oscuro. Un anillo de poder. Pero el poder ciega a quienes lo buscan. Y aún las más fuertes ataduras se quiebran. El futuro que he visto no debe suceder. ¡Celebrimbor! La muerte vuelve a llamarte, Montaraz. ¿Qué respondes? Vale, o sea, en estas animaciones es cuando el audio está más alto, en verdad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Talion. O sea, si hablando por aquí encima, si no está por encima, yo creo que está bien. En Gondor. ¿Qué pasa, amor mío? El pasado es el pasado. ¿Ves? No puede cambiarse. Ahora lo bajo a más o menos como lo tenía antiguamente. Debemos dejar este sitio.
Podemos irnos. Ya. Demasiado tarde. Ya estamos muertos. ¡No! 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 El espectro te llama. Yo te llamo. ¡Espectro! ¿Dónde estás? Remember. No guarda nada de 2021. El sentimiento más o menos es el mismo, ¿eh? O sea... Celebrimbor. A ver, en cuanto podamos jugar... Talion. Talion. Te encontraré. Vale. Un segundito. Audio, filtro, editar filtro, umbral. A 30. Vamos a ver así. Pues... ¿Qué pasó? Hola. ¿Qué pasó? Juego. ¿Qué pasó? Ahora. Dime. Supongo que ahora funciona bien, ¿vale? Como nada de gente. Las arañas no cuentan. Pues todo muy bien, la verdad. Todo bastante bien, a decir verdad. Los orcos se preparan para la guerra. Eso es lo que voy a hacer. Voy a terminar con él. Hombre, sabiendo quién puso pasta. Algo se ha movido por ahí. Bueno, pues haber estudiado. Me da igual lo que haya ahí fuera, yo quiero muerto. Ah, bueno, claro, no tengo el espíritu, así que no tengo. Talion. Talion. Habrá sido mi imaginación. Sí, se me fue la cabeza, no sé qué te estaba diciendo. Pero. Pero el caso está que. Tío, con el tema del Game Pass, ¿vale? Me está sorprendiendo la cantidad de juegos que estoy probando en tan poco tiempo. Porque me empezó con esto de las miniaturas. Aquí nunca se sabe qué va a pasar. Como ya solamente coloco un frame del propio vídeo. Ya no gasto nada de tiempo. No quería hacer eso. Ven, Talion, libérame. Otro día nos hicieron construir una torre vigía. Esta semana te lo digo en un momento. Sí. Y no paraba de decir que eso era igual que luchar. Debemos derrotarla.
porque está todo en YouTube. Mira, esta semana he jugado. Ojo, he jugado al Dungeons 4. No estaba mal. Valheim, Man Eater, por Astroneer, porque joder, qué recuerdos. Y por ahora, este. Que ya sé que me gusta. ¡Mirad! ¡Lo han asesinado! Hostia, claro, lo que tiene el tema del PC, como tienes más fotogramas, tienes más chance de atinar las esquivas. Vale, era con el círculo. Ay, con el círculo, con el espacio. Sí, de este sí que sale serie. Te he llamado por una razón. Quiero que me lo devuelvas. Ahora mismo. Eres valiente para ser un hombre. Pero no será tu espada la que lo salve. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? A sufrir. Yo ya lo he dado todo. No, todo no. Al menos aún. ¿Quieres el anillo? ¿Me darías el anillo a cambio del espectro? ¿Y despertarme a su lado en tu telaraña? Ella, la araña, siempre cumple su palabra. Yo tampoco lo entregaría. Espera. ¡Dario, no! Mucho ha de significar para ti. Bueno, coge a tu títere antes de que muera. Nos has condenado, Talion. Su poder ya era inmenso y ahora le has dado el mío. He depositado toda mi fuerza vital en ese anillo. Debemos recuperarlo, pues. ¡No!
a la araña! Literal. La guerra que viniste a librar no está aquí. El anillo se ha perdido. Mira, pues, hacia Minas Ithil y los ejércitos del Señor Oscuro. Mira hacia el Palantir. Sauron no se detendrá hasta que toda la Tierra Media sea dominada. Debemos proteger el Palantir. ¡Qué pena! Que esta saga sea de posiblemente la peor empresa a nivel de llevar IPs, tío. ¡Qué pena! Minas Ithil. ¿Sabes? Debo saber si la visión de la araña es cierta. Porque claro. ¿Qué haces al respecto? Aparte de joderte. Por cierto, los controles son súper cómodos. ¿Sabes? La araña nos ha mostrado la verdad. Gondor no puede perder su última fortaleza en Mordor. Sí, pero el tema del copy del efecto Némesis es bastante más fácil de sortear de lo que parece, ¿eh? La prioridad es el Palantir. Debemos recuperarlo antes de que caiga en manos de Sauron. Con él sus ejércitos serían imparables. El destino de la ciudad no importa. No voy a dejar que los masacren como a mis hermanos en la Puerta Negra. Debemos hacer algo. Eliminar a los capitanes debería dar tiempo a los gondorianos. Y podría llevarnos hasta el Palantir. Encontremos a un gusano y hagámosle hablar. Ahí, su mente es débil. ¿Quién lidera la búsqueda del Palantir? Ok. Está muy bien. O sea, no, normalmente. Entonces, vale. El Shift es para correr y saltas con el círculo. Pero no sé si te acuerdas que los controles de este juego, el botón de escalada y de correr es el mismo. Con lo cual, para correr es el espacio. Y el modo sigilo es con el Shift. Con lo cual casi todo lo importante. Lo tienes con las manos. En plan, sin mover mucho, ¿sabes? Y con el tema de los fotogramas es súper fácil que no te golpeen. Al menos los básicos. Creo que sí.